Brigitte? Es una casa de animales. ¿Y qué tal sabías? Mira, jo tinc la caixa dels monstres i a dins, com pots imaginar, tinc monstres, per exemple. Tinc aquí un fantasma, tinc també un Frankenstein i un home llop. I a tu què et fa sentir aquesta caixa? No tenim pocs animals. No tenim pocs animals? Bueno, doncs a mi em fa sentir dues coses. Que no hem de tenir por als nostres monstres i que hem de ser valents i enfrontar-nos a ells. Thank you.
chulas. ¿Y a tu? ¿Qué te fas sentir en esta casa? Pues mira, a mi em fa sentir emoció, perquè Harry Potter és una pel·lícula que té moltes cançons que a mi pues, em dona una mica de por i pues, a mi em sembla que aquestes cançons són de misteri. I a mi, de Harry Potter, a mi quan jo era petita no m'agradava gens, però ara m'encanta. I a tu, què et fa sentir aquesta caixa? A mi aquesta caixa em fa sentir alegria perquè els únicos més... Primer, perquè són... tenen molts colors i segon, perquè són molt alegres. Que xuli! Pues ara, adeu! Dos targetes de fantasma, dos fantasmes fets a mà, dos raspanats i dos d'això de fantasmes i una de gas d'aranya. I em fa sentir que sóc valent a les cases de terror. Hola, jo sóc l'Aran. Us ensenyaré la meva capsa i no té res. Amics! ¿Qué tienes en esta caja? Mi caja se llama la caja de los insectos. Y dentro de la caja de los insectos tengo... A ver, tengo un insecto en un papel, un dibujo de un insecto y un peluche de un insecto. ¡Hala, qué guay! ¿Y qué te hace sentir eso? Me hace sentir que ya no tengo miedo a algunos bichos honoríficos como estos, a algunos que dan asco, y ya no los tengo, eso me hace sentir. ¿Y la tuya de qué es? La mía es de los Pokémon. ¿Y qué tienes adentro? Tengo cartas Pokémon, las he comprado, bueno, un muñeco de Pikachu y no tengo nada más. Ah, qué chulo. ¿Sabes lo que me hace? ¿Y qué te hace sentir? La caja. La caja me hace sentir que si quieres conseguir tus sueños, tienes que perseguirlos. Muy chulo. Porque si te quedas ahí esperando... No salen, no se solos.